Bueno, según ONU, prevén esta campaña unos 6 millones de paquetes. Nosotros prevemos unos 10 millones de paquetes y básicamente el 10% de la campaña. Y para el día de Black Friday, 1,5 millones de pedidos. Es un crecimiento muy significativo comparado con el año pasado, creo que es del 40%. Bueno, nunca resulta sencillo contratar 4.000 personas. Nosotros llevamos años haciéndolo y por lo tanto, bueno, y lo hacemos de manera coordinada. Empezamos muy pronto, llevamos desde el mes de agosto básicamente trabajando con las instituciones, con la Consejería de Guadalajara y con los ayuntamientos para que nos ayuden y pensamos que los vamos a encontrar y básicamente los tenemos básicamente ya encontrados. Nosotros llevamos trabajando en la seguridad siempre. Evidentemente con el COVID pues hemos ampliado todas estas medidas de seguridad e higiene, sobre todo en los centros XL, e-commerce, y con ello bueno, hemos implantado medidas como pues, mercaptilatos en las zonas, en los comedores, hemos ampliado todas las áreas sociales, hemos ampliado los vestuarios. Hemos impuesto pues, todas las medidas regulatorias necesarias para que nuestras personas se sientan bien y puedan trabajar de manera segura y confortable. Pero quizás lo más novedoso es que también hemos implantado la parte, lo que llamamos nosotros COVID Assistant, que son personas especializadas del mundo de la previsión de riesgos laborables que nos ayudan a controlar, supervisar, monitorizar y también con toda la integración de las nuevas personas. Al seguimiento dentro de los centros. Eso tiene dos ventajas. Primero, porque son gente especializada que está enfocada y solo trabaja en seguridad, higiene y salud. Y la otra, que también liberamos nuestros mandos de esta presión psicológica y les permitimos pues, estar más enfocados a eso que es la producción y a la satisfacción de nuestros clientes.